importante para todos nosotros, pues junto a nuestra Madre María de la Merced, llegamos al culmen de nuestra celebración con la Eucaristía, en la cual el Señor Jesús se hará presente en nuestras vidas, en el pan y el vino, su cuerpo y su sangre. Por este motivo, los invitamos a participar con fe viva en Dios, en la gran acción de gracias de la Iglesia. Con alegría iniciemos nuestra fiesta con el Señor de la vida. Puestos en pie, recibamos a nuestro Padre celebrante, Fray Luis Javier Lorini Mayorí, con el canto de entrada. Señor, ten piedad de nosotros.
heroína del pueblo de Israel, Judí, que mató al general que asediaba el ejército de su pueblo, recibe el elogio del rey y del sumo sacerdote por su hazaña. Dios te bendiga más que a todas las mujeres. Escuchemos con atención la primera lectura. Lectura del libro de Judith. En aquellos días, el sumo sacerdote, con el consejo de ancianos y los habitantes de Jerusalén, vinieron a contemplar los bienes que el Señor había hecho a Israel, y a ver y saludar a Judith. En llegando a su presencia, todos a una voz la bendijeron diciendo: Tú eres la gloria de Jerusalén. Tú eres la alegría de Israel, tú eres el orgullo de nuestra casa. Al hacer todo esto por tu mano, has procurado la dicha de Israel, y Dios se ha complacido en lo que has hecho. Bendita seas del Señor omnipotente por los siglos infinitos. Y todo el pueblo respondió: Amén. Judith entonó en medio de todo Israel este himno de acción de gracias, y todo el pueblo repetía sus alabanzas. Cantaré a mi Dios un cantar nuevo. Tú eres grande, Señor, eres glorioso, admirable en poder e insuperable. Sírvate las criaturas todas, pues hablaste tú y fueron hechas. Enviaste tu espíritu y las hizo. Y nadie puede resistir a tu voz. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Todos repetimos: El Señor ha tenido misericordia del pueblo. El Señor ha tenido misericordia de su pueblo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. El Señor ha tenido misericordia de su pueblo. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. El Señor ha tenido misericordia de su pueblo. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El Señor ha tenido misericordia de su pueblo. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Señor ha tenido misericordia de su pueblo. Pablo nos recuerda que, con la venida de Jesús al mundo, gracias a María, nuestra madre, somos todos hijos de Dios. Escuchemos con atención nuestra segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que calma: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Secuencia.
Canta legión de cautivos, que se alegren los cristianos y que todos los humanos entonen himnos festivos a su madre por quien. Saltemos todos de gozo, celebrando agradecidos el haber sido escogidos para ver con alboroso hierros y críos romper. Fundadora y madre nuestra, tiende próvida tu diestra hacia el mísero arrojado y hasta un tiempo copia y muestra del amor crucificado la familia que has fundado. Que tu faz, Virgen María, como refulgente aurora, sea la luz precursora de aquel nuevo eterno día que alcanzar por ti confía quien su amor te rinde ahora. Amén. Jesús confía a María, su madre, al discípulo amado. Con aquel signo, el Señor Jesús nos las entrega como madre de cada uno de nosotros, es decir, nuestra madre. Nos ponemos en pie y aclamamos el Santo Evangelio. Estas cosas que ella nos enseña, estas cosas que nosotros hemos
hemos sabido disfrutar de ella, pues nosotros también tenemos que hacerla. Si nosotros conocemos a María y sabemos que tenemos que imitar como modelo, pues tenemos que tener en nuestro corazón misericordia, piedad, obediencia, servicio a los demás y todo aquello que ella nos inspira, que ella también nos enseña. Nosotros, que somos mercedarios, merced significa caridad, debemos estar llenos también de esta caridad, como lo está nuestra madre, como nos lo enseña nuestra madre. Nosotros conocemos que María fue una mujer obediente, que María fue la discípula de su hijo, que María fue quien pues instó a Cristo a iniciar su vida pública, la vida de milagros. Ella le dijo a su hijo que empiece haciendo un milagro, este milagro en las bodas de Caná. María estuvo siempre presente en la vida de Jesús. Y lo vamos y lo vemos durante todo el caminar de Cristo. Entonces, confiemos ciertamente en que si nosotros tomamos la mano de María, vamos a poder llegar a Cristo. Vamos a saber a amar al Señor. Y cuando amemos a Cristo, vamos a poder servir al prójimo, darnos al prójimo, ayudar a los demás, dejar de lado hipocresías, dejar de lado rencores, dejar de lado todo aquello que nos aleja del Evangelio que hemos sembrado en nuestro corazón de alguna u otra manera. Es entonces que debemos de meditar, debemos de pensar en la figura de María como nuestro modelo de vida también, para el seguimiento de Cristo. Y que todo este tiempo, la novena que hemos vivido y ahora la fiesta de María, nos renueve en la fe, nos renueve en la esperanza, nos renueve en la caridad. Que salgamos pues gratificados de haber participado de la Eucaristía en honor a nuestra Madre, que salgamos un tanto conmovidos al escuchar la palabra de Dios, que podamos imprimir en nuestro corazón realmente esa palabra de amor, esa palabra de redención, esa palabra que significa pues el hecho de poder vivir y servir con los demás. Merced, como bien ya saben, significa misericordia, pero también significa el hecho de poder redimir a los demás. Ustedes bien saben que el 10 de agosto de 1218 se fundó nuestra orden bajo el patrocinio de nuestra Madre Bendita. Y esa obra llega hasta nosotros. Ya son 803 años que vivimos este camino. Este camino que tiene por carisma la redención. Este carisma que nos invita a nosotros a dar la vida por los demás, como lo hizo Cristo, a modelo de Cristo Redentor. Preguntémonos, hermanos, nosotros que somos mercedarios, ¿cuánto estoy haciendo por redimir a los demás? ¿Cuánto de mi vida, cuánto de mi tiempo, cuánto de lo que hago está orientado a llevar la nueva buena de Cristo, el Evangelio? Porque eso también es redimir. Entonces nosotros, como mercedarios, como hijos de María de la Merced, tenemos que siempre buscar la manera de hacer que Cristo resplandezca en todo el lugar donde nosotros estamos. Busquemos, pues, que los demás encuentren en nosotros a Cristo. Busquemos enseñar el amor a María. Busquemos que las personas vean en nosotros realmente un discípulo de Cristo, con un fiel amor a su madre, que es también nuestra madre, y que nosotros la recibimos, como dice en el Evangelio, de Cristo mismo,
Todos nosotros nos configuramos con Juan cuando él recibe a María como madre. Todos en Juan recibimos a María como madre por encargo de Jesucristo. Y tenemos que tener presente esto en nuestro corazón y en nuestra mente, esto que nos dice el Evangelio. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Nosotros que somos discípulos de Cristo, tenemos que recibir a María en nuestra casa y en nuestro corazón. Pero no solo invitemos a María el día 24 de septiembre, que es su fiesta, María de la Merced, invitémosla todos los días, invitémosla a que se quede, invitémosla a que nos enseñe y que nuestra vida pues pueda ser guiada por ella para poder llegar a Cristo nuestro Salvador. Que nuestra Madre Bendita de la Merced siempre pueda estar con nosotros y pueda guiarnos a Cristo nuestro Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra profesión. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de la crucifixión, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha venido a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos. Por intercesión de la Virgen Santísima, nuestra Madre Fundadora, presentemos a Dios nuestras peticiones, con el deseo de invitar a la que es modelo de colaboración a la obra redentora de Cristo. Pidamos por la Iglesia Universal, para que guiada por sus pastores sea como Jesús, libre y liberador. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la orden y por la familia, para que contemplando a María, la cristiana perfecta, esté disponible al servicio de Dios y de los hermanos, y consagre literalmente al servicio de fe. Roguemos al Señor. Ejemplo de María, quien en el altar de la cruz
ofreció la vida de su Hijo, ofrecemos también nuestra vida al servicio de los cautivos junto con los dones del pan y el vino. Pan y hostias. Presentamos ante el altar el pan y las hostias que ofrecemos, Señor, el pan, fruto del esfuerzo del trabajo del hombre, que se convierte en alimento para darnos vida. Ante tu altar presentamos pan de vida eterna, con el cual se sustenta nuestra fe y se alimenta el espíritu. Vino. Te ofrecemos, Señor, el vino, que con esfuerzos, cuidados y esmero se ha alcanzado la madurez para ser consumido. Hemos de llegar a ser como Él, con tu compañía y con tu amistad, para alcanzar la estatura de verdaderos cristianos. Cirios. Te ofrecemos, Señor, estos cirios que simbolizan la luz de nuestras vidas y nuestras mentes. Haz que perdure en lo que amamos, que aumente en nosotros la fe y la alegría de los que están convencidos de que Cristo está presente y que Él se encuentra todo lo que esperan en esta vida y en la otra. Flores. Te ofrecemos, Señor, estas flores son parte de tu creación y que puestas al lado de nuestra Santísima Madre se contagian de esa hermosura que solo María sabe irradiar. Decimos todos, recibe, Señor, nuestras ofrendas. Recibe, Señor, nuestras ofrendas.
hallan en peligros y ansiedad, para que rotan las cadenas de toda opresión, alcancen la libertad del cuerpo y del espíritu. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, al celebrar el memorial de la redención y del amor de tu Hijo, te alabamos en su nombre y cantamos sin cesar. Traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y en la
episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él, lléname. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y de su reino, tuyo y el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con ustedes. En Cristo Jesús nos damos un signo de paz. Thank you.
Que nuestra Madre bendita siempre les dé salud y nos llene de bendiciones. Muchas gracias. De pie. Oremos. Recibido el sacramento de la redención y de la vida, te pedimos, Señor, por intercesión de la Virgen María de la Merced, nuestra Madre amantísima y celestial patrona, que nos concedas cooperar a la salvación de los hombres para ser admitidos con ellos en la gloria del Rey. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea derramada sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Hermanos, nuestro bendición termina. Podemos ir en la paz y en el amor del Señor. Demos gracias a Dios. A continuación, entonaremos la salve. Nos despedimos juntos entonando el canto de salida.